Buenos días, ¿cómo amanecen en esta mañana bonita de miércoles? Los saludo yo, Leni Avellaneda, más conocida como Dulce Leni, y el tema de hoy es muy interesante. Quiero que ustedes lo tengan en cuenta porque la idea es que vamos a romper paradigmas respecto a muchos temas que de pronto son controversiales para la comunidad, pero resulta que estamos en tiempo de cambios y estamos aprendiendo a desaprender. El tema de hoy tiene que ver con las personas y su identidad de género. Vamos a hablar específicamente de transgénero. Así que todos atentos en esta mañana porque vamos a desmitificar toda la temática que circunda esta identidad de género. Y la idea es que aprendamos a respetar y tengamos en cuenta los derechos humanos. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud, recuerden que la ONU, siempre están mostrando a la comunidad cuáles son los derechos humanos y la forma de protección de los mismos. Y esta es la idea con Dulce Leni. En algunos días tratamos temáticas donde incluimos todo lo referente a derechos humanos, a igualdad, identidad de género, respeto por los derechos de las mujeres, derechos de los niños y de los adolescentes y todo lo que va contra las formas de violencia. Vamos a reflexionar en esta bonita mañana. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? ¿Qué es lo primero que haces? No sé, estirarte. Por acá nos dicen que sacarse las lagañas, ¿verdad o mentira? ¿Sí o no? Nos estiramos, pero saben que yo les voy a decir un tip súper efectivo para que su día sea más alegre, más productivo y con buena energía. Cuando nos despertemos, estirémonos, quitémonos las lagañas, quitémonos la cobija y mientras nos desacaloramos para ir a tomar una ducha, vamos a pensar todas las mañanas tres cosas por las cuales tengas que agradecer en tu día. Vamos a pensar tres cosas para agradecer. Les voy a dar algunos ejemplos. Me levanto esta mañana y entonces agradezco por tener a mi familia bien, por tener a mi familia viva, porque todas las personas se encuentren bien de salud. Esa sería una de las formas de agradecer. Otra de las formas de agradecer sería: estoy agradecido porque tengo pan en la mesa esta mañana. Tengo café y tengo pan. Otra de las formas de agradecer en la mañana puede ser: tengo un trabajo, tengo una actividad comercial. Así que nos pueden dar ejemplos de por qué cosas están ustedes agradecidos en cada mañana. Pueden dejarnos mensajes en las redes sociales de Dulce Leni, Instagram, @dulce.leni. Recordemos que la vida es muy hermosa y la idea es que rompamos paradigmas respecto a muchos temas que están presentes en la sociedad colombiana. Vamos a contextualizar respecto a los temas de la identidad de género. Y para eso hoy tenemos un invitado. Él es Flover Augusto Martínez Escandón. Flover es psicólogo, exponente e investigador y su tesis de grado lleva el nombre: ¿cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos que influyen en la formación de una identidad transgénero? Esto quiere decir factores internos y factores externos que influyen en la identidad de género. También Flover es asistente administrativo y creador de contenido digital. Flover también es escritor, así que hoy vamos a escuchar muchas de las cosas que tienen que ver con la identidad de género. Atentos todos porque este tema es muy importante que la comunidad lo aprenda, que la comunidad entienda y se genere conciencia sobre el respeto de los derechos humanos y el respeto por la identidad de género que cada ser humano identifique como suya. Bueno, buenos días, ¿cómo amaneciste en este día? Muy buenos días, Leni, pues súper bien y muy contento de que me hayas invitado aquí a tu programa, me parece excelente. Y muy bonito tener un espacio donde podamos darle a conocer a las personas este tema que es tan tabú, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI. Correcto. Sí, las personas toman esto como si fuera algo negativo. ¿Eso pasa algunas ocasiones? Sí, se toma mucho como una parte negativa, digámoslo, por el mismo machismo o la misma cultura latina.
se genera este rechazo social hacia las personas que cambian su identidad de género. Porque recordemos que también está lo que es entre las chicas trans, está el travesti, el transgénero y el transexual. Correcto. La idea es que nosotros aprendamos a definir, aprendamos a identificar cada una de las comunidades, se puede decir, que integran la comunidad LGBTI. ¿Qué sería esto de identidad de género transgénero? Bueno, la identidad de género es la percepción que tiene el individuo sobre sí mismo, tanto psicológica como psíquica. De ahí es donde se construye ese mundo paralelo que tiene cada persona, aunque de ahí se dividen dos elementos, o podríamos decir tres elementos. El primero, pues, que es la identidad de género, que es el que acabamos de decir, que es la percepción que tiene cada persona de sí mismo desde un aspecto psicológico o psíquico. La identidad la orientación sexual. Cuando hablamos de orientación sexual, es la atracción afectiva, romántica, sexual o psicológica que tenemos hacia una persona de nuestro mismo sexo o de un sexo diferente. Cuando hablamos de orientación sexual, también tenemos que tener claro que se pueden dividir en tres categorías. Ajá. Está la heterosexualidad. Cuando hablamos de heterosexualidad, hacemos referencia hacia las parejas que entre comillas podríamos decir hoy en día catalogamos como normal, que es una pareja del sexo contrario o opuesto, como lo es hombre o mujer. Tenemos el segundo, que es la bisexualidad. Cuando hablamos de bisexualidad en la orientación sexual, haremos referencia a lo que es el hombre o la mujer que les gusta tanto una persona de su mismo sexo como del sexo contrario. Y tenemos la otra, que es la homosexualidad. Y cuando hablamos referente a la homosexualidad, hacemos referencia o relevancia hacia la persona que siente una atracción con alguien de su mismo sexo. Tanto un hombre que se fija en otro hombre como una mujer que se fija en otra mujer. También tenemos que tener claro que también entre las chicas trans ya pasan a verse como si fueran una mujer, porque su apariencia es femenina. Correcto. Ahí ya también, y el tercero de nuestros tres temas, donde decimos que se dividen, es el rol de género. Cuando hablamos del rol de género, es la atribución social. Ajá. ¿Qué hacemos referencia con la atribución social? Lo que decimos, esto está estipulado para el hombre y esto está estipulado para la mujer. Flower, ¿qué significa o cuál es la diferencia entre sexo e identidad de género? Bueno, la diferencia entre sexo y género, según la OMS, para las personas que no saben qué es la OMS, es la Organización Mundial de la Salud. Y cuando hablamos de sexo, hacemos referencia a lo que es nuestras características biológicas, lo que podemos decir un pene y una vagina. Es la parte biológica y lo que nos diferencia del sexo masculino y femenino. Cuando hablamos del género, es la atribución social, como lo dije anteriormente, que es el azul, entre comillas, que es masculino y que es femenino. Que podemos decir que para la sociedad, el rosado es para la mujer y el azul es para el hombre. Estos serían los estigmas con los que desde que estamos pequeños nos están segmentando. Si naciste niña, tu identidad de género es niña. Si naciste niño, tu identidad de género es niño. Pero realmente, ya con la evolución de la sociedad, con la evolución de las leyes de la comunicación, sabemos que ¿por qué nos van a diferenciar por colores? Esto ya cambió. Todos los colores son de todos, cualquiera sea la identidad de género que tenga un individuo en la sociedad. ¿Qué pasa con la discriminación? ¿Qué pasa con la discriminación actualmente, según la investigación que desarrollaste? Bueno, ¿qué pasa? En muchas ocasiones hemos tenido inconvenientes, tanto como lo que es la aceptación social, la aceptación religiosa, la aceptación política, y hasta en ocasiones ha salido a relucir lo que es la adopción homoparental o la adopción homosexual. Ajá. O en este caso, pues podríamos hablar en un tema en específico, Dana Sultana con su pareja y su hijo. Correcto. De hecho, este tema de la adopción, este tema yo lo estoy estudiando en este momento porque la idea es que logremos que las parejas de la comunidad LGBTI puedan adoptar. Esta es la idea, entonces estoy leyendo toda la legislación
si es difícil adoptar una pareja heterosexual, pueden imaginarse todas las trabas que se le coloca para la adopción de una pareja miembro de la comunidad LGBTI. La idea es que este año estoy estudiando muchísimo este tema para lograr la efectividad de estas adopciones. Háblanos un poco sobre cuáles serían estos factores internos que llevan a un individuo a adoptar la identidad transgénero. Bueno, correcto. Si nos vamos a mirar desde la manera interna, podríamos observar, como te lo dije, cómo se percibe la persona en sí, cómo me percibo yo, cómo me veo, cómo me siento. Cuando estamos hablando de este tema en específico, vamos a hacer mucha referencia desde la parte psicológica hacia lo que es de pronto una disforia de género o una dismorfia de cuerpo. Ahí vamos a mirar y vamos a observar si el individuo o la persona presenta las características adecuadas para comenzar a hacer su transición. Pero ya si nos vamos a poner a observar desde otra parte, podemos darnos cuenta de que hay un tema en específico que ha salido mucho a colación, que dicen que la homosexualidad viene de un gen. Hasta hace un tiempo se venía observando, según Hank, en 1892, que la homosexualidad venía desde una polimorfosis en el gen XX28, que es una polimorfosis, una variación o una alteración. Pero ya con los nuevos estudios hoy en día se generalizó y ya se da a conocer de que es totalmente errónea esta teoría de que no hay ningún gen de la homosexualidad. Eso desde la parte biológica. Desde la parte psicológica, hasta nosotros tenemos un manual diagnóstico de los trastornos de la personalidad que se llama DSM. De ahí vamos muy divididos a lo que es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que es el actual que estamos manejando. Hasta el DSM-3, la homosexualidad era catalogada como un trastorno de personalidad. Correcto. De hecho, hasta el siglo XX, la Organización Mundial de la Salud sacó de la lista de enfermedades la homosexualidad. Esto fue un proceso dispendioso, pero se logró un cambio total en la comunidad. Se lograron cambios estratégicos, cambios en la legislación de muchos países y por fortuna nuestro país ya está legislando respecto al tema. Ahorita habías hablado sobre el tema religioso, ¿correcto? Correcto. ¿Qué pasa con este tema religión y comunidad LGBTI? Bueno, ¿qué pasa? Ha habido mucha controversia debido a que en la parte religiosa se habla mucho de lo que es el hombre y la mujer, la relación heterosexual. Pero si vamos a ver más allá de un trasfondo, cuando hablamos de religión, hablamos de un Dios. Cuando hablamos de Dios en la Biblia o en las lecturas que decimos, Dios es amor. Correcto. Y si Dios es amor, ¿cómo va a rechazar a un hijo suyo? Como me lo dijo muy bien un día una persona de la religión cristiana, que es algo muy, muy controversial, ya que hay mucho estigma referente a esa religión. Nunca hay un expadre ni una exmadre. Siempre voy a ser tu padre independientemente de la decisión que tomes. Y si Dios es amor, Dios no nos va a rechazar. Los únicos que nos estamos rechazando, juzgando, criticando, somos nosotros mismos. Porque ni siquiera sabemos si en realidad lo que nosotros creemos que es correcto es lo que es. Porque nos estamos basando en un libro que ha tenido mucha controversia y muchos cambios a través del paso de la historia. De hecho, de acuerdo al país donde nacimos, es la religión que adoptamos. Porque aquí en Colombia la mayoría o la religión que impera es la religión católica y la religión cristiana. Hay otras religiones, de hecho en la Constitución hablamos sobre la libertad de culto. Hay otras religiones, pero en proporción las que imperan es la católica y la cristiana. Pero si hubiéramos nacido en el Medio Oriente, si hubiéramos nacido en Egipto, nuestra religión sería musulmana, que es la que impera. Hay muchas religiones, el budismo de hecho, y cada una de ellas habla sobre estos temas, sobre los temas de sexualidad, de acuerdo a la persona que escribió cada uno de los libros, por ejemplo el Corán, de acuerdo al escritor de estos libros, es que las personas siguen una religión y de acuerdo a esto tienen un estigma o no tienen un estigma respecto a la homosexualidad. Háblanos un poco sobre cuáles serían estos factores externos para que se genere esta transexualidad. Bueno, los factores externos pueden ir muchas veces arraigados en algunos casos de la cultura, la religión,
Porque, por ejemplo, como lo estábamos hablando, en Colombia o en algunos países no es bien vista la homosexualidad, pero en países como Finlandia y hasta en un pueblo en específico de la Ciudad de México, tener una persona transexual es un orgullo. Correcto. Entonces también depende de la ubicación geográfica. Hablando de lo que estabas diciendo, estábamos mirando la parte de lo que es constitucional. Correcto. En Colombia tenemos una constitución donde dice que es inclusiva, pero en realidad, ¿dónde está esa inclusión? Porque a las chicas trans en esa inclusión no se ha visto. A ellas no las amenazan, a ellas las asesinan. Correcto, sí, he visto eso también. Y más, en este poco lapso de tiempo, en estos 2-3 meses, ya han habido más o menos 10 o 7 asesinatos de chicas transgéneros. Sí. Donde no las amenazan, sino que directamente las asesinan. Correcto. Esto se da por la discriminación, por la falta de entendimiento que tiene la sociedad, que todos somos personas, que todos somos iguales, sea cual sea la identidad de género que elegimos. De hecho, el machismo, que es lo que impera en nuestro país muchísimo, ya se está erradicando y se está arrancando de raíz, porque todo tiene que cambiar. Bueno, Lenny, cuando estamos hablando así un poco de lo que es el machismo, basándonos desde la parte psicológica, ¿no? Ajá. Espero no herir susceptibilidades ni que de pronto muchas personas lo tomen mal, correcto. Pero lo voy a hablar desde una forma teórica. Correcto. Cuando hablamos del machismo o toda esta situación, muchas veces impera, como lo decía, podríamos decirlo en sí, que es el padre de la psicología, el padre del psicoanálisis. ¿Quién es? Pues Sigmund Freud, que es el que se basa en todo referente a lo que es la sexualidad. No tanto un coito sexual, sino lo que es la parte erógena y lo sexual. Mirar en la interpretación de los sueños, entre otros temas. Freud decía que las personas machistas o con este machismo mal infundado ocultan sus verdaderas tendencias homosexuales tras ese machismo sin fundamentación. Correcto. De eso yo he leído varias teorías. Resulta que las personas, por eso también se da la violencia intrafamiliar, por el odio que sienten hacia las personas que tienen otra identidad de género, por el odio que sienten hacia la mujer que les tocó casarse porque no podían salir del closet por las críticas de la sociedad, ahí se genera el maltrato y la violencia intrafamiliar. Sobre eso he leído muchos escritos y muchos tratadistas nos dicen que en muchos casos cuando el hombre maltrata significa que odia a la mujer por el hecho que él deseaba ser mujer. Esta es una de las teorías que encontramos, esas las podemos encontrar en internet muchísimas veces, así que ustedes deben estar informándose sobre estos temas, porque la idea es poner un alto a la discriminación y poner un alto a la violencia. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas que rechazan, entre comillas, en el gobierno, en el Congreso, etcétera, son los que dicen no las vamos a apoyar, no quiero que salgan de ese estado de denigración. ¿Por qué? Porque como lo hemos notado, las chicas trans tienen muy poca entrada social para tener una empleabilidad. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no quieren que salgan de su estado de trabajo o de denigración donde tienen que vender su cuerpo? Correcto. Porque muchos de ellos son los principales consumidores de sus servicios, donde llegan en sus camionetas, en sus autos, o envían hasta sus escoltas para recogerlas, para que ellas les brinden un servicio sexual a ellos. Entre estos servicios sexuales podemos hablar lo que es el transvestimiento de ellas hacia ellos. Correcto. Entre comillas, desde un ámbito sexual, un coito de ellas hacia ellos, o de ellos hacia ellas, o hasta un coito de ellas hacia ellos y su pareja actual. Correcto. De hecho, esta es una pregunta que es relevante. ¿Por qué las chicas trans siempre deben elegir este camino del trabajo sexual? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en nuestro país sobre este tema? Bueno, Lenny, ¿qué pasa sobre este tema? Es un tema muy tabú. Actualmente hablar sobre la comunidad LGBTTIQPA es muy complicado porque es un tabú, está el rechazo social, el machismo, pero porque ellas recurren a esta vía, a esta opción de trabajo. Lastimosamente, para las chicas trans solamente se han visto 3 opciones laborales, lo que es prostitución encabezando y estética. Cuando hablamos de estética podemos desglosarlo en lo que es arreglar cabello, maquillaje,
pero de ahí no salen, de ahí no les dan una empleabilidad. En el gobierno anterior acá en la ciudad de Ibagué, correcto, se le dio la empleabilidad a unas chicas trans. Sí. Una de ellas se llama Sandy y otra de ellas se llama Mónica. Pero ¿qué pasó? El rechazo que vivieron durante muchas personas que trabajaban ahí fue grande. Porque ¿el rechazo por los funcionarios de alcaldía? De algunos funcionarios. Okay, de algunos Donde le decían a la persona o al alcalde actual, no queremos ver a esas personas porque generan una mala imagen. Donde recolectaron hasta firmas. Y donde por el alcalde darle la opción a ellas de trabajar, lo catalogaron de homosexual. Donde el... Para darles esta inclusión a ellas, lo primero que les dijo fue tienen que dejar la prostitución para entrar a laborar, y ellas lo dejaron. Pero la gente, por su estigma, por su rechazo, o sea, no lo aceptan. O es que muchas de esas personas, como por ejemplo lo que Sandy, saben hablar alemán como Sandy. Ajá, correcto. De hecho, esta es la idea, frenar el rechazo, frenar el estigma social, frenar la discriminación. De acuerdo a esto, actualmente trabajan personas de la comunidad LGBTI, no hablemos de las chicas trans, ¿trabajan chicas trans en el gobierno actual? En el gobierno actual, sí, creo que siguen trabajando. Uh-huh. Y referentemente a eso, ¿cómo lo podríamos decir? La persona que maneja y es la activista principal de las chicas trans en la uh-huh. ciudad de Ibagué se llama Gina. Okay. Ella es la principal activista de las chicas trans. La idea es que nosotros, como tolimenses, como colombianos que somos, frenemos la discriminación sobre cualquier miembro de la comunidad LGBTI. Todos somos iguales como seres humanos que somos, y somos iguales ante la legislación colombiana. Así que si escuchas a cualquier persona discriminando, ofendiendo, haciendo actos de bullying hacia las personas, no solamente la comunidad LGBTI, sino ante la sociedad en general, puedes dar una palabra y decir, frena esto, todos somos iguales. De acuerdo a tu espacio, si estás en el espacio laboral, si estás en el espacio educativo, recuerda que los hechos de discriminación son objeto de denuncia. Bueno, Eleni, hablando de lo que me estás comentando ahí, hay un tema muy específico que de pronto, aprovechando este medio radial, televisivo, comunicativo, hay muchas personas no lo saben, pero hoy en día, si tú sufres rechazo por ser parte de la comunidad LGBTI, hay un nuevo código de la policía que nos protege, donde muchas personas no lo saben, pero si tú comienzas a discriminar, a rechazar, a utilizar lenguaje soez, una agresión psicológica o física, se te puede hacer una denuncia en el comando de la policía o dependiendo el lugar donde estés, al centro de policía más cercano, donde si no lo sabías, una denuncia por este rechazo, por esta discriminación, tiene una multa de un salario mínimo legal vigente, que correcto, si no lo pagas, no recuerdo muy bien, Lenny, tú, ajá, me puedes contradecir, si son 6 o 1 año de cárcel si no se cancela. No tengo clara cuál es la pena que se da para los actos de discriminación, pero creo que se las voy a dejar en la parte inferior cuando publique este video en YouTube, así que estén pendientes, porque esta temática es muy amplia, y la idea es que la conozcamos para frenar todo acto de discriminación contra cualquier miembro de la comunidad LGBTI. Vamos a hablar un poquito de la transición. ¿Cuál es esta transición? Este proceso que llevan las chicas trans, y además recordemos que el transgénero no solamente es el cambio de hombre a mujer, sino también vemos el cambio de mujer a hombre. ¿Cómo es esta transición? Bueno, cuando vamos a iniciar el proceso transicional hacia lo que son las chicas trans, uh-huh, muchas de ellas no tienen la posibilidad de iniciar a una corta edad. Entonces comienzan a partir de sus 18, 20, 16 o años a hacer su transición. Pero hoy en día muchas niñas trans empiezan a una corta edad a hacer su proceso transicional. Pero ¿qué sucede? No lo hacen de la manera adecuada, no lo hacen de la manera médica, sino que, esta chica se puso esta hormona, esta inyección, entonces yo también me voy a poner la misma. Si a ella le sirvió, a mí me va a servir. Entonces, correcto, es un error que sucede comúnmente. Muchas de ellas, lastimosamente, para llegar a su ideal de belleza, recurren a colocarse
algo que conocemos y ha sido también mucho furor y mucha tendencia, que son los famosos biopolímeros, para lograr conocer o tener el cuerpo que ellas se han idealizado. Donde hace poco una amiga mía de Barranquilla, le decíamos la Cosito, murió por lo mismo, por querer colocarse cadera, falleció. Otra chica trans que le dicen la Barbie, también falleció por lo mismo, por colocarse más silicón, entre comillas. Y ya es momento de que vayamos frenando esto, de que hablemos de estos temas, de que nos concienticemos de que esto no trae nada bueno. Pero debido al poco ingreso que ellas generan al principio, es la opción más viable que ellas conocen, y no es algo que se hagan en una clínica, es algo que es un voz a voz. Ah, esta chica coloca un buen cuerpo, entonces me lo voy a hacer con ella porque hace bonitos cuerpos, y es un voz a voz. Y así es que se va generando y se va haciendo esto, en vez de ser micro, algo macro. Correcto, la idea es que acudan a las entidades prestadoras de salud para que por medio de ellos, creo que ellos tienen que entregar las hormonas. Según tengo entendido, que en nuestra legislación, por medio de tutela, se puede lograr que muchos derechos en materia de salud se cumplan para los miembros de la comunidad LGBTI, en especial para las personas que están cambiando su género. Vamos a hablar sobre desde qué edad se empieza a identificar el género en una persona. Bueno, cuando hablamos de género, como te lo dije, es la identidad, lo que vemos hombre, femenino, ¿correcto? Entonces, muchas veces los padres cometen muchos errores, y es que, digamos, ven el niño jugando con una muñeca Barbie, entre comillas, lo primero que dicen es que tú eres homosexual. Bueno, no utilizo el lenguaje tan explícito como lo dirían estos padres. Sí, correcto, porque ya la comunidad sabe cómo se van a referir de manera vulgar y de manera hiriente. Correctamente. Entonces, que tú te volviste homosexual, tú eres esto, tú eres lo otro, pero en realidad el niño puede jugar con algo masculino, femenino o, entre comillas, una Barbie. ¿Por qué? Porque le parece que es algo bonito, atractivo, le gusta, mas esto no quiere decir que el niño va a ser homosexual solamente por eso. Correcto. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que tienen en sí o entre comillas la malicia? Somos nosotros los adultos. Los niños no tienen la malicia que nosotros tenemos, porque ellos aún no conocen el mundo exterior. Lo que los conocemos somos nosotros mismos. Ya cuando hablamos de tomar una identidad de género o entre comillas, o mi identidad sexual, desde la parte psicológica, uno toma una identidad sexual a partir de los 15 a 20, 21 años más o menos. Es que estamos tomando nuestra inclinación sexual. De hecho, lo que hemos visto en los medios de comunicación sobre casos reales de identidad sexual, de identidad de género, que se han presentado, se han transmitido por diferentes canales de televisión internacional, de hecho, es que en algunos casos la identidad de género se ve reflejada desde muy temprana edad, desde que son niños. Así que la idea es que como padres no coartemos las identidades sexuales que tienen nuestros hijos. Algunas veces, o muchas veces, vemos este paradigma que tienen en las familias, que nos dicen, los hombres no lloran, y cuando un niño se cae, el padre, aunque esté en la ley que está prohibido golpear a los menores, el padre le dice, si llora, encima yo le pego, ¿correcto? Esto es una de las principales causas de maltrato, de violencia hacia los niños. Los niños sí lloran, los niños deben manifestar sus emociones. Y esa es una forma de segmentar, de coartar la identidad sexual de un menor. Correcto. Hablando de todos estos temas, esta terminología, vamos a hablar de lo que son los... voy a cambiar el nombre de la persona, no voy a decir fechas ni tiempo, porque pues ya fue algo que pasó hace un lapsus de tiempo. Una chica trans generó su transición, se colocó sus implantes, hizo su reasignación sexual, pero ¿qué pasó? Por no haber hecho un proceso adecuado, tanto médico, psicológico, después de un tiempo fue diagnosticada con una esquizofrenia. Comenzó el proceso de medicación, cuando en realidad ella volvió otra vez y ya estaba un poco más consciente, ya no estaba tan, ¿cómo decirlo?, tan influenciada por su esquizofrenia. Se dio cuenta que en realidad ya no era una chica trans, pero ya es muy difícil hacer ese proceso de
retroceder algo que se quitó. En el ámbito también laboral, sexual, en todo ese aspecto, la acogida para un hombre trans es mucho más fácil. Cuando hablamos de un hombre trans, es la mujer que genera un cambio a hombre. Correcto. Pero si hablamos de una mujer trans, es mucho más al rechazo, tanto social como laboral. Entre lo social podemos ver ciertos comentarios de que la ven, porque obviamente ellas no van a generar el cambio como entre comillas tan radical, pero uno de los comentarios que reciben mucho es: se le ven las partes íntimas. Correcto. O homosexual, sin utilizar el lenguaje tan explícito. Grosero. Pero después de que ellas comiencen a hacer su proceso, su transición, todas estas personas que muchas veces las criticaron, ahorita son los que quieren estar o tener un encuentro sexual con ellas. Correcto. De hecho, esto es una reflexión. Es una reflexión para todos ustedes. Respeto a los derechos humanos. Respeto al derecho de la igualdad. Todos somos iguales. Todos somos personas. Hemos llegado al final de Dulce Leni. Les recuerdo suscribirse a mi canal de YouTube, Dulce Leni, activar la campanita de notificaciones y seguirme, por supuesto, en las redes sociales. Estoy en Instagram como @dulce.leni. También me encuentran en Facebook, en mi página, y me encuentran en Twitter. En cada red social comparto contenido diferente, así que conéctense conmigo. Besos y abrazos para ustedes. ¡Hasta pronto!